Desde que el indio Juan Diego llevó flores en su manto hasta el Cerro El Tepeyac, la caravana de creyentes no ha dejado de fluir. Año tras año, cientos de mexicanos y hasta el extranjero, quienes tienen a la Morenita como su más fiel adoratriz, acuden cada 12 de diciembre a visitarla. Es el amor por un símbolo religioso, el más adorado por los católicos. En México y que en Tamaulipas ese amor infinito no escapa. El 12 de diciembre nos gusta venir, que es el Día de la Virgen, pero como hay tanta gente y es tan difícil, y ahora que pudimos venir toda la familia. ¿Alguna petición que ustedes le hacen a la Morenita? Pues la salud de la familia, el bienestar, la paz para nuestro país. Por devoción, cada año vengo a dejarle a la Virgen unas veladoras para mí, para mis hijos, y darle gracias a Dios por este año que va a terminar. Y cada año vengo a darle la Virgen. Sí, todos los años, a la Virgencita, pero es muy milagrosa. La que cree y tiene fe es muy milagrosa, y yo sí, sí tengo mucha fe. ¿Usted cree que esta costumbre religiosa se ha ido perdiendo o se mantiene entre los católicos? Pues yo creo que sí, un poco se ha ido perdiendo. No sé si la necesidad o lo que está sucediendo, ¿verdad? Aunque debería ser al revés, ¿no? Tener más fe uno y pues pedirle siempre que nos cuide. Sí, es una tradición más que nada que me inculcó mi esposa. Yo venía más que el 24 de Navidad, pero ahora ya no le fallamos el 12. Y sí, venimos a dar gracias por todo lo que nos ha dado. Y cuando estábamos teniendo a nuestra hija, pues le dimos gracias de que nos dio chance de ser papás. Pues yo vengo a dar la Virgencita. Por eso te pedimos. Porque siempre la vengo, ¿eh? Que santifiquen en sus dones. Siempre, pues creo en ella y porque todo lo que pido. De manera que se convierta para todos. Cada año, porque mire, ya ve cómo es lo mío. Si nomás viene ahorita. Mire, les voy a decir algo. Y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo. Mire. Que será entregado. Esta era, aquí estaba la iglesia en aquellos años. Muy padre, ¿verdad? De todo. Pues ahora fueron tapi y la bajada que hay ahí, que la tapan, la última, ahí está bien tapada. Y ya le pusieron casa, bueno, como quieran, sacamos la vuelta. Pero pues ya ahora ya no se puede, tiene que darle una vuelta para acá. Entonces ya le dije yo a la dirigencia ahorita. Y oye, pues ya hicieron aquí una plaza de toros. Que ya nada más por una puerta sales y por ahí te metes y por ahí sales. No es justo eso. Y aquí ando todo molado, ya los ojos ya no veo. Ya ando todo bueno. Pues la devoción, la fe. No, pues sí. Así fue mi padre al celebrar. Por devoción, por toda mi familia, siempre lo hemos venido, cada año tras año venimos aquí con la Virgen. Y ahora pues tuve un problema de una cirugía que me hicieron en columna. Y también como una manda venir aquí con ella a cumplirle. Más que nada, como cada año venimos a las mañanitas, pero anoche no se pudo, hasta ahorita en la mañana ya. ¿Qué fue lo que tú le pediste que la vez? Pues que más que nada que saliera muy bien de mi operación. Gracias a Dios ya estoy más recuperado. No podía caminar completamente, ya ahorita ya camino un poco con la ayuda del andador, pero ya, gracias a Dios. Y a la Virgencita de Guadalupe, que sí, exactamente, con fe. Claro que sí, es por creencia, como cada año. Asistimos ahora que tenemos a mi bebé. Ya tenemos 2 años aquí en Ciudad Victoria y el segundo año que asistimos aquí al santuario de la Virgen. ¿Tú le pediste algún milagro que era A mi niño me vi muy mala de él, le pedí mucho, yo estoy muy, muy agradecida con la Virgen de Guadalupe. ¿Cuándo te ibas a vivir? Cuando íbamos, el bebé estaba en proceso, o sea, durante todo el embarazo, y cuando decían que él no iba a vivir, aquí está, tan hermoso. ¿Tú le pediste con fe? Claro que sí.